Los pobladores de la urbanización Villa La Mauta expresaron su malestar por el sorpresivo cierre de la posta médica San Juan Salinas en el distrito de San Martín de Porres. Las personas mostraron su indignación, ya que a partir de la fecha tienen que atenderse en el nuevo centro de salud Rosario del Norte. Justo se retira a otro sitio, es demasiado lejos y más costoso para, me parece, para las personas. Y por eso nosotros nos oponemos, porque tenemos la posta más cercana ahora que se aleje. Es una economía más fuerte y más gastar dinero para la gente más humilde, como le digo. Más gente. Acaban de votar y que vaya a Paradero 13 a atenderse, porque acá no. Nosotros de San Juan de Salinas, nosotros somos de San Juan de Salinas, nos conviene que esté cerca la posta, porque cualquier emergencia, cualquier cosa, a veces no tenemos plata para ir hasta arriba, o un poco difícil nos parece a nosotros, ¿no? Este centro médico, que funciona hace más de 20 años, fue prestado por la comunidad, y al no ceder otra propiedad destinada para la salud de los moradores, se decidió construirlo en otro lugar. Asimismo, al entrar en funcionamiento, la nueva sede de la Red de Salud 5, RIMAC San Martín de Porres, decidió cerrar la antigua posta médica. Anoche a la mañana, el día de ayer, ha venido toda la red con las disposiciones y con el cambio de la doctora Elizabeth Valdivia. Ellos están cuestionando. A nosotros ya no nos reconocen el convenio. No nos ha llegado ningún documento, como yo les dije a todos los miembros de la red que vinieron, que han venido a atropellar, eso fue las palabras, han venido a hacer un atropello, porque este es un centro comunal, no han respetado a la comunidad. No. Sin embargo, para la secretaria del Comité de Apoyo, Ana Cristóbal, el doctor David Espinosa, nuevo encargado del centro médico, ha manifestado que con el apoyo de los pobladores seguirá funcionando. El señor Espinosa, el doctor Espinosa, que ha venido ya a tomar el cargo, porque la señora Balbín ya salió, él ha dicho que depende de nosotros, depende de la comunidad que esto siga. El nuevo doctor nos dijo a nosotros, si ustedes se unen, esto sigue. Pero ustedes se unen, todos los vecinos. Cabe destacar que la posta médica San Juan Salinas atiende a gestantes, personas con TBC y algunas que padecen enfermedades respiratorias.